amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doen Oaxaca. Llegando a Teotitlán, estamos por aquí con el señor Osvaldo y con Citlali, que nos está acompañando, y venimos a ver la presa porque anoche estuvo lloviendo bastante, ¿no? Entonces está bastante llena y el sonido de cómo cae el agua se oye muy bonito, así que vamos a ver la presa aquí. Piedra Azul se llama, en Teotitlán del Valle. Sí, para limpiar aquí el lugar. Sí, porque bueno, ahorita gracias a Dios hay mucha lluvia, entonces mire cómo está creciendo la hierba. Es muy alta, entonces. Pero pues aquí es donde estamos. Pues hay que limpiarle, ¿no? Entonces, por eso estamos cortando la hierba. Para que se vea todo el panorama. Llegamos aquí al río, ¿cómo se llama el río? Paraje Huerto. En Huerto. Aquí vienen a lavar, ¿no? Lana. A lavar la lana, lavar nuestro hilo de lana ya pintadito. Aquí venimos a lavar. Qué bonito se escucha. Lana acá. Ahora sí. Sí. Pues vamos, Y aquí está Bessie, cual sirenita en el agua. Con cuidado. Híjole. Una recomendación. No hagan eso, por favor. No, digamos mucho el río. Los de Teotitlán es muy sagrado para nosotros. Sí. No dejamos basura así.
Ahorita lo que encontramos pues fueron unas latas de cerveza. De cerveza. Un pañal. Un pañal. Y una envoltura de jabón. Pues nosotros tenemos que llevar esta basura en la casa. Y también los invito a todos ustedes, nuestros visitantes que llegan a disfrutar esta naturaleza. Por favor, los invito a que se lleven su basurita para que no contaminemos nuestro río. Se ve mal aquí en nuestro río. Es este río, de verdad. Muchas gracias a nuestra amiga Olguita que nos trajo aquí a pasear. Qué bonito. Voy a regresar después, yo creo. Y ya con mi traje de baño para aventar unos buenos clavados aquí. Y usted no se anima nada, a ver. Ahorita no. Aunque sea los pies nada más. Los pies. Ya nos vamos. Ya se acabó. Se acabó el chapuzón aquí en el río. Muy bonito este lugar, de verdad. El sonido que se escucha, ¿no? Ajá. Qué bonito. Pero también ya están sonando por ahí los truenos. Los truenos. Ya va a llover. Ya va a llover. La otra semana, ¿no? Nos platicaba que va a sembrar calabaza. Ajá, sí, ya vamos a sembrar nuestro maíz junto con todas sus semillas, que es los frijoles, semilla de calabaza. Tres tipos de calabaza sembramos, que es el huiche, chompa y tamala. Frijoles, sembramos frijoles grandes, frijoles rojos de lo que nos da, ejotes. Ejotes. Ajá. ¿Ese que le llaman pinto? El no, aparte es aparte el frijol es el pinto. Ajá, aparte es. Sí. Nosotros sembramos frijol rojo. Eso bien sabroso sale los ejotes. Los ejotes. Tiernitos, ¿sí? Y hay que aprovechar ahorita que ya es Temporada de lluvias, sí. Y que hay bastante lluvia. Pues más adelante a ver si venimos aquí al Picacho a subir esta montaña, está muy bonito. Ya me cayó una gota de agüita. Ajá, ya viene. Ya viene el agua. Sí. Ya va a llover. Los truenos es que ya se acerca el agua. Ya ahorita pues ya venimos aquí a grabar el video que estamos haciendo de la elaboración de los tapetes de aquí de Teotitlán del Valle, y aprovechamos pues un ratito también para venir a conocer aquí el río con la señora Olguita, que me llevó una sorpresa muy grande de que maneja muy bien, ¿eh? Pues vamos, ya vamos para allá, para la casa aquí en el pueblo de Teotitlán.